Hola, buenas noches, Vanessa. Hola, hola. ¿Me escucha? ¿Me oye? Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Sí, me escucho bien. Ah, excelente. ¿Ya lista para la clase? Sí, ya lista. Excelente, esa es la actitud. Bueno, arranquemos entonces. Ya van a venir los demás. Vámonos aquí a las diapositivas. ¿Dónde es que está? Ok, veamos. Nos quedamos viendo el SEO, ¿verdad? Por acá nos quedamos. Hablamos de posicionamiento orgánico, hablamos sobre el SEO básico y el SEO avanzado, ¿verdad? Vamos a ver. Y hablamos por acá. Por aquí nos quedamos. Dijimos pues que la finalidad del SEO, que es el Search Engine Optimization, la optimización de los motores de búsqueda. Es pues para generar lo que es en el caso de generar tráfico para sitios monetizados o en base a contenido, pues está lo que es la monetización del tráfico, no necesita transacciones, producción de contenido, es decir, que tenemos que generar contenido y amplia sección de palabras clave. Obviamente, acordémonos que Google maneja sí o sí palabras claves. Okay, ese es el mundo de Google, palabras claves y contenido de alta calidad. Ya dije que Google tiene la capacidad de leer lo que es texto y lo que son imágenes. Lo que sí no puede leer, lo que sí no puede leer Google es, ¿cómo se llama? El video. Video no puede leer Google, pero sí puede leer texto e imágenes. Eso sí no hay ningún problema para que Google lo lea. ¿Ok? Pero sí tiene la capacidad de leer imágenes. ¿Ok, chicos? Veamos. Ok. Vamos a ver, para comercio electrónico, un SEO para comercio electrónico, es decir, ventas. La venta de productos y servicios, tráfico de gran calidad, palabras clave directamente relacionadas a los productos y servicios, obviamente, ¿verdad? Para lo que es una imagen de marca, exposición de la imagen, autoridad de la marca, manejo de la reputación y foto en palabra clave de la marca. Aquí ya explicamos que en las fotos de los sitios web tienen que estar las palabras claves también, no solamente la imagen del producto, que obviamente la imagen del producto Google lo lee y sabe lo que es, sino que también la palabra clave en el nombre del archivo. ¿Sí? Eso es algo muy importante, utilizar la palabra clave en el nombre del archivo. Ahora bien, el SEO para marketing directo, o sea, en otras palabras, para poder hacer una landing page. ¿Qué es una landing page? Una landing page es una página de aterrizaje. Es decir, que yo hago mi campaña en Google Ads, por decir algo. O hago ¿cómo se llama? Bueno, que estamos en SEO, ¿verdad? No estamos en Google Ads, pues no. Pero perfectamente yo puedo de repente redirigir mi tráfico de Facebook a mi landing page, una página de aterrizaje. Y la página de aterrizaje o la página de captación es para adquirir clientes potenciales. Está diseñado para adquirir clientes potenciales. ¿Sí? Para tener una intención de búsqueda. Intenciones de búsqueda que no se pueden satisfacer en línea, por ejemplo, entrevistas, contactos, un webinar, y de repente yo puedo ofrecer un webinar, etcétera. Palabras claves directamente relacionadas a los productos y servicios. Eso también es importantísimo, ¿verdad? Estas son las finalidades del SEO. ¿Ok? Finalidades del SEO. Esta cosa. Sí,
Bueno, entonces ya lo vimos. Ya lo vimos también. Lo fui explicando poco a poco, ¿verdad? Solo que aquí como que lo unieron todo en imagen. Pero sí lo fui explicando, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la cabecera, como les dije, el header, el body y el footer, ¿verdad? Lo que son las redes sociales, la parte de contacto, el contenido, y los keywords, los links, ¿verdad? Ah, bueno, está linkeado. Y aquí vamos, ¿verdad? Todo esto ya lo explicamos, ya lo explicamos. Esto también ya estuvo. Ok. Antes de pasar a lo demás, yo quisiera chicos, que veamos un sitio web por dentro. Así que nos vamos a Google a ver un sitio web de uno de nuestros clientes que pues hemos hecho lo que es optimización SEO. La página se llama anthonysupercleaning.com y este sí nosotros lo hemos más o menos optimizado. ¿Dónde está Google? Aquí está. La mayoría de los sitios web son hechos en un editor que se llama WordPress. La mayoría. Es el sitio web, digámoslo así, es el editor del sitio web número uno del mundo. Me falta actualizar la página, pero no lo vamos a poner a hacer eso. Vale, veamos la página en concreto. Aquí está tardando mucho en cargar, pero pues porque Zoom jala muchos recursos de la máquina. Esta página es un poco colorica, porque así la pide el cliente, así que no podemos hacer mayor cosa. Con los gustos del cliente, ¿qué vamos a hacer? Aquí está lo que es el sitio web. Y tiene movimiento, pero no sé si se logra ver el movimiento por la sesión de Zoom, pero sí tiene movimiento este sitio web, esta página. Y este es el sitio de la página, este aquí. Está, digamos, son videos del cliente con una pequeña galería. Y básicamente, pues esto es. Ok. Vale, entonces, este es el sitio web. Ahora bien, hay un detalle muy importante del SEO. Para que Google categorice muy bien un sitio web, tiene que cargar rapidísimo, de 5 a 10 segundos tiene que cargar el sitio, ¿sí? Entonces es algo que se tiene que ir midiendo, ¿verdad? Por eso es importante optimizar las imágenes, es decir, aunque las imágenes sean grandes, así como esta, porque esas son imágenes grandes, estén optimizadas, es decir, que no pese mucho. Es algo muy importante, que no pesen mucho las imágenes, que el sitio web tenga la capacidad de cargar así rapidísimo, ¿verdad? Eso lo valora mucho Google, parte del SEO. Cargue rápido el sitio web. Ahora bien, este sitio web lo vamos a ver por dentro. Vamos a ver acá las páginas. Y nos vamos a meter al home, digámoslo así, o al inicio. Vamos a ver acá. Hay un plugin. Bueno, los sitios web básicamente se componen de dos cosas, de tres cosas. El editor, que sería este, lo que es los plugins, que son pequeños programas, y lo que son temas o themes, ¿ok? O plantillas, si lo queremos llamar así. Vale. Ahora bien, voy a explicar algo un poco general sobre la creación de sitio web y landing page. ¿Por qué voy a explicar eso? Para que nosotros tengamos una idea de cómo es que funciona eso, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a hacer otra cosa. Las campañas de marketing digital, la mayoría
suele ser de dos maneras, la inmensa mayoría. Una es cuando utilizan una landing page, o sea, una página de aterrizaje, para captar prospectos. Y la otra es de mensajería, ya sea de Messenger o de WhatsApp. Messenger o WhatsApp. ¿Ok? Ahora bien, les voy a mostrar la landing que teníamos acá. Creo que es esta. No, a ver. Esta es. Esta era la landing que nosotros creamos para la campaña de marketing digital de esta empresa. Obviamente en Estados Unidos. Aquí tendría que estar el formulario de contacto. Esta campaña ya nosotros la dimos de baja. Entonces, pero no sé por qué no aparece el formulario de contacto. Pero bueno, aquí tendría que estar. Habría que revisar. De todos modos, esta landing ya nos está ocupando, ¿verdad? Pero más o menos así está la estructura. Esta es la estructura de la landing page. Y aquí obviamente estaba lo que es la, para que pudieran llenar la información, ¿verdad? Ya vamos a revisar qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué razón no aparece? Bueno, posiblemente sea esto de acá que necesita actualización. Las actualizaciones. Aunque a veces las actualizaciones, hay problemas con las actualizaciones, ¿verdad? Cuando no se hacen a tiempo, pues tienden a fallar los sitios web. Te ve un sitio web raro, posiblemente le haga falta actualización de alguna cosa. Bueno, entonces, esta es la landing que nosotros creamos. Aquí usted le da clic, lo lanza al número telefónico, ¿verdad? Una sola vez. Igual acá, un número telefónico. Y aquí, bueno, aquí no me regresa arriba, aquí arriba. Así que esta es la landing que nosotros creamos. Bueno, ahora bien, ¿cómo es que funciona esto de los sitios web y todo eso? Porque uno dice que es un gran rollo, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Lo voy a explicar así, rapidito, para que tengamos una noción de qué estamos hablando. Resulta que un sitio web necesita una cosa que se llama hosting, es decir, un servidor. Se le llama al servidor, se le llama hosting. ¿Qué significa hospedador? ¿Ok? Hospedador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hospedar en el servidor, en el hosting? Voy a hospedar dos cosas. Voy a hospedar el dominio, o la landing page, o el sitio web, y voy a hospedar los archivos. Los archivos del sitio, obviamente. ¿Ok? Los archivos del sitio. Entonces, aquí yo voy a crear en este hosting mi sitio web o mi landing page, así como esta, porque perfectamente yo puedo crear una landing aquí, así como esta. La puedo crear. O simplemente, pues, mi sitio web, ¿verdad? Ahora bien, los sitios web originalmente se hacían con lenguaje HTML, esta respuesta está aquí, HTML, HTML, ahí está. Luego se fueron agregando otros lenguajes como el CSS3, el PHP, ¿sí? Después, posteriormente, agregaron backend, frontend, Python. Luego pasó el Bootstrap. No recuerdo si es, creo que esté. No sé si esté o P, no recuerdo. Bootstrap. Creo yo que algo así es, no me equivoco. El JavaScript. Y creo que hay un par más. Estoy muy seguro. Ahora bien, ¿cómo es que funciona todo este embrollo? ¿Cómo es que funciona todo este rollo? Bueno, funciona de la siguiente manera. Entre los lenguajes de programación, el HTML es como la base, ¿sí? Es la base del lenguaje. Estos dos de acá sirven como para dar estructura a la página, ¿sí? Como para dar la estructura. Y el contenido lo da el HTML. Y estos de aquí dan estructura. Ahora bien, aparecieron estos otros como para, también para dar una estructura. Es decir, son básicamente estos dos, pero mejorados. Básicamente eso es. Este tipo de lenguaje. Y aparte de eso, ¿qué? Proporcionan una base que en informática se le llama framework. ¿Sí? Framework. Así se le llama. Framework. Es decir, la base de programación sobre el cual se construye una página. Por ejemplo,
Hay páginas que son hechas como ad hoc, es decir, exclusivas solo para algo. Una de ellas podría ser Simán. Simán construyeron su propio framework, es decir, su propia base de programación, y sobre ella utilizaron todo lo demás para lanzar su página web. ¿Okay? Eso lo hacen pues programadores ya profesionales, bastante, bastante profesionales. Ahora bien, pero la inmensa mayoría lo hacen en editores de sitio web, como por ejemplo este que sería WordPress. ¿Por qué nos facilita la vida? Entonces, WordPress ocupa dos cosas. Ocupa lo que son plugins y ocupa lo que son themes o temas o plantillas. ¿Ok? Y sobre eso se construye el sitio. Ahora bien, ¿y a dónde queda todo esto? Bueno, ahora, con la utilización de WordPress, esto de acá queda como para hacer algún arreglo nada más. Es decir, por ejemplo, si digo yo, tengo un tema, o Teams, y el tema, vamos a ver, por ejemplo, este, no me gusta esta raya blanca que aparece aquí. Quiero quitar esta raya blanca porque me cae mal. Bueno, entonces lo que hacemos es que nos vamos, no sé si están viendo la raya blanca, quiero ver. No, no están viendo la raya blanca. Bueno, hoy sí. Ok. Vamos a ver, esta raya blanca me refería, esta de acá. Entonces de repente un cliente o alguien dice, mire, esta raya blanca me cae mal, me repugna, no la quiero ni ver. Vale. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, entonces ahí sí, vamos a los archivos fuentes de este sitio y en los archivos fuentes por medio de código HTML, PHP y todos los demás, podemos cambiar esta línea, ¿sí? Esto es lo que se hace ahora actualmente. Es decir, con el editor, que es WordPress, se hacen las landing page, las páginas de aterrizaje, por lo menos la mayoría se hace WordPress. Hay otros sitios que son especializados en landing page o páginas de aterrizaje, como por ejemplo Exur, es uno de ellos. Está, quiero ver cómo se llama el otro, que es bien famoso. Ay, no recuerdo el nombre. Pero hay un montón de páginas de aterrizaje. O sea, que se especializan en eso, ¿verdad? Uno de los famosos son Exur, ¿verdad? Uno de los más famosos, Exur. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, bueno. Entonces, esos se encargan de realizar páginas de aterrizaje. ¿Ok? Páginas de aterrizaje. Son especialistas en eso. Aunque se puede hacer por medio de este tipo de ¿cómo se llama? De aplicaciones que se llama WordPress, el editor de sitios web. Ok. Bueno. Una vez sabiendo esto, sabiendo cómo es que funciona realmente lo que son los sitios web, vámonos aquí a la pizarra de regreso. Vaya, ¿qué son plugins? Plugins son pequeños programas que hacen algo. Por ejemplo, el formulario de contacto de un sitio web es un plugin. Es decir, un pequeño programa que se especializa en formularios de contacto. ¿Ok? Eso es un plugin. Pequeños programas. Y themes o plantillas son aquellas donde nosotros podemos instalarla y sobre esa plantilla poder trabajar. Es decir, darle forma al sitio web. O darle forma a la landing page. En este caso, pues, que nos compete el tema de la landing por la parte del marketing digital. Ahora bien, estamos viendo esto nada más a nivel de ¿cómo se llama? Conocimiento. Porque en la práctica, en este curso, no vamos a utilizar una landing page. ¿Por qué razón? Porque ya sería meternos en cuestiones un poquito de todo lo que estamos hablando acá. ¿Sí? De un poquito de programación y todo eso, ¿verdad? Cómo construir una landing y todo ese rollo. Y nos tardaríamos un montón. ¿Por qué razón? Porque algunos de ustedes probablemente no tengan conocimiento de nada de esto. Entonces estamos hablando en chino. Entonces, para hacerlo más práctico, lo vamos a hacer a través de mensajería. Es decir, vamos a enfocarlo en este caso a través de Messenger. Campaña a través de Messenger. Es decir, armamos la campaña en Facebook y que la gente nos contacte mediante el Messenger. Es algo que está funcionando, funciona y es menos complicado. ¿Sí? Es menos complicado. Pero sí es importante que nosotros sepamos
que también existe la herramienta de las landing page. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo entonces eso? Bueno, un programador perfectamente le puede hacer una landing. ¿Sí? Le puede hacer una landing perfectamente. O hay agencias de marketing que también le pueden hacer esa parte del trabajo. Si no se quiere poner usted a hacerla, ¿verdad? Bueno, ahora bien. Esto es en relación a los sitios web. Ahora vamos al SEO, que es lo que nos estaba interesando, al SEO. Hay una aplicación un plugin que ayuda a clasificar la página en relación al SEO, que se llama este. Just SEO, o el Just SEO, este de acá, así se llama. Ustedes están viendo la página, quiero ver. ¿Están viendo o no la están viendo? A ver si la están viendo. Esto nos ayuda bastante a saber qué tan bueno es el SEO de esta página. Vamos a ver, aparte de eso, quiero que veamos acá cómo estamos con los gráficos, es decir, las imágenes, si cumple o no cumple con la condición. Ya vamos a despepitar esta página realmente. A ver si qué tan bueno el SEO. Acá están las imágenes, están cargando. Veamos. Bueno, veamos esto. Ok. Miremos acá. Mire cómo se llama. El título alternativo, el alt, que les decía, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama el archivo? Se llama Renovation Cleaning. Parte de las páginas, es parte de la, ¿cómo se llama? ¿Del SEO de la página? Claro que sí. Es una palabra clave. Renovation Cleaning. ¿Sí? El 1 quizás está de más, pero por lo menos el Renovation Cleaning sí es parte de. Aquí podríamos poner un título alternativo. Este título alternativo simplemente es para que Google me lo lea. Eso es nada más. No afecta en nada ni al nombre, ni a nada de la imagen. ¿Sí? Entonces le puedo poner aquí. Renovation Cleaning. Y lo guardamos. Vamos a ver, aquí ya está más o menos comprimido la imagen. La imagen. Ya está, ¿cómo se llama? Ya está editada la imagen, ya está comprimida la imagen, es decir, que carga rápido. Mire las dimensiones, no está tan grande, ¿verdad? Está bastante buena. Vaya, esa es cuestión de imágenes. Vámonos a la aplicación que les decía. Bueno, vamos acá. Ok. Otra. Vamos a ver el home. El home por dentro. Vaya, aquí tenemos ya en función lo que es el Just SEO. Veamos, según esta carita triste, necesitamos mejorar, ¿verdad? Pero veamos acá, aquí frase objetivo, es decir, palabra clave. Deep Cleaning Expert, Anthony Super Cleaning. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué más tenemos acá? Así puede aparecer, así aparece. Cuando nos buscan en la página web, así tendría que aparecer. ¿Sí? Porque este plugin hace exactamente esto, le dice a Google. Mire, señor Google, así quiero que me aparezca mi página. Y así le aparece. ¿Ok? Y aquí tenemos la meta descripción, se le conoce.
que sería esto de acá. Sí, la meta de descripción. Ok. Veamos lo que dice, que está más o menos regular, ¿verdad? Más o menos regular. A ver qué tenemos acá. Tenemos 5 problemas detectados. Eso es lo interesante, que este plugin no detecta problemas. Miren, a mejorar 4 cosas. Y hay 6 cosas que están muy buenas. Vamos a ver qué cosas están muy buenas dentro del SEO. Enlaces salientes. Buen trabajo. Es decir, que hay bastantes enlaces salientes. Imágenes. Es decir, están optimizadas. Enlaces internos. También, ¿verdad? Están muy buenas. Frases claves utilizadas anteriormente. No has usado muchas, pero muy bien, ¿verdad? Longitud del texto. Muy buen trabajo. Es decir, que está muy bien. Ancho del título SEO. Muy buen trabajo. Es decir, estas cosas están bien. En cuestión de SEO está bastante bueno. Entonces, ¿qué podemos mejorar? Aquí nos está diciendo el plugin, ¿verdad? Ok. Dice, aquí hay una cosa que mejorar, que se puede mejorar rápido. 28 imágenes en la página y solo 3 tienen el atributo alt. ¿Cuál es el atributo alt? El texto alternativo de la imagen, lo que les estaba comentando, ¿verdad? Que puse por ahí. Ok, ese es el atributo alt. Es decir, que Google me lo lee más rápido. Y eso es lo que me interesa. Longitud de frase y ahí vamos, ¿verdad? Y aquí nos están diciendo qué cosas tenemos que mejorar. 5 cosas. ¿Ok? Entonces, básicamente, con esto cerraríamos lo que es la sección de SEO. ¿Alguna pregunta? No sé si quedó todo enredado. ¿O se entendió o no se entendió? Vamos a ver. Chicos, chicos, hablen ahora o callen para siempre. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O quieren que volvamos a explicar algo? Ah, ok, sí se entiende. ¿Eso haremos más adelante? No, no vamos a hacer esto, así que no se aflijan. ¿Por qué? Esto nada más es como una especie de conocimiento general, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona el SEO? Porque acordémonos que el curso es sobre marketing digital, no sobre SEO. Pero es importante conocer, digámoslo así, esta parte de lo que es la parte digital, ¿verdad? La parte digital, porque SEO es una cosa y marketing digital es otra cosa. Pero tienen que ver, están relacionadas, ¿verdad? Están relacionadas. ¿Ok? Como les dije, la diferencia es que si nosotros hacemos un buen SEO, Google pues nos va a recomendar. Así como vimos el día de ayer, la página aquella de los patines, que tienen un buen SEO, entonces básicamente Google les ayuda, ¿verdad? Si lo queremos ver desde ese punto de vista, Google les ayuda. La otra es armar la campaña de marketing digital y tirarla. Pero no está por demás que nosotros tengamos ese conocimiento para saber, de repente nos dicen alguna cosa, ya sabemos de qué trata, ¿verdad? Ya sabemos de qué trata. Ya sabemos que existen las landing page, ¿ok? Las páginas de aterrizaje, ya sabemos que existe eso. Ya sabemos que existen campañas de landing page, campañas de mensajerías, ¿sí? Ya sabemos eso. Ya sabemos cómo se construye una landing page. Ya sabemos también la parte del SEO. Que ya vimos el SEO básico y el SEO avanzado, y hoy lo estamos viendo por dentro, ¿verdad? Por dentro. ¿Ok? Así que no se aflijan que no van a hacer esto, ¿sí? Lo que sí vamos a tratar de hacer es por lo menos una campaña en Facebook. Eso sí, se va para la última semana, ya la parte ya práctica digital. Ok, vamos a ver, continuamos. Ok, vamos con el punto de email marketing, ¿sí? Email marketing. Vamos a cambiar un poquito el tema vamos a hablar sobre el email marketing, que tiene que ver con parte de los servicios digitales. ¿Qué es el email marketing? ¿Sí? Es el email marketing una de las herramientas más importantes del marketing digital. ¿Sí? Digamos que sí pertenece, pero no pertenece.
Bueno, sí, es una parte del marketing digital, la verdad que sí. Porque captamos clientes con el email marketing. ¿Okay? Entonces, se basa en envío de correos electrónicos, el cual permite informar a sus clientes de las nuevas ofertas, productos, servicios, promociones, descuentos, etcétera, ¿verdad? El email marketing se distingue como una herramienta efectiva, ya que el envío de sus correos serán recibidos por los clientes o prospectos, en este caso, que se inscriban voluntariamente con el fin de recibir de usted ofertas, novedades o hasta ser partícipes de algún sorteo de alguna empresa. Ahora bien, ya que hablamos de esta parte de inscripción, hay un detalle. Dentro de las landing page o las páginas de aterrizaje, una de las principales razones por el cual nosotros ponemos las landing es para captar datos, específicamente correos electrónicos. Y dentro de los correos electrónicos, que nosotros captamos los datos, los podemos pasar a algo que se llama CRM. ¿Sí? CRM. ¿Qué significa CRM? Significa Customer Relationship Management. Es decir, lo voy a escribir para que lo veamos bien. Eso significa CRM. CRM. Customer Relationship Management. Es decir, la administración de las relaciones con el cliente. Es un software que me ayuda a manejar eso. Y hay muchos software sobre CRM. Hay muchos software. ¿Cuáles podríamos decir? Bueno, los más comunes o los más famosos. Está el HubSpot. HubSpot. Está también ActiveCampaign. Está también MailChimp. Creo que así es, si no me equivoco. Quizás de todos, estos son los temas comunes, ¿verdad? Y muy buenos, por cierto. El HubSpot, una herramienta muy robusta. El ActiveCampaign, también. Y el MailChimp, también. Son CRM, es decir, nos ayudan a administrar las relaciones con el cliente. En este caso, pues, la información de los correos electrónicos. Entonces, nosotros perfectamente podemos enlazar nuestra landing page a HubSpot, por decir algo. Se puede perfectamente enlazar a HubSpot. Es decir, que todos los correos que me entren en mi landing de una sola vez pasan acá. ¿Y para qué los voy a ocupar yo? Para hacer marketing, email marketing, así de sencillo, para hacer una campaña de email marketing. ¿Ok? Entonces, quizás en la próxima clase podríamos ver, hacer un ejemplo real. Podríamos ocupar esta landing, ya que nos está ocupando, para ver cómo es que funciona eso de la recolección del email marketing. ¿Sí? Para la próxima clase, el día de mañana, vamos a ver si podemos hacer. Ok. A ver, regresamos acá. Entonces, pros y contras del email marketing. ¿Cuáles son los pros y los contras del email marketing? Bueno, el pro, número uno, el costo súper, súper, súper bajo. Porque yo puedo mandar miles de correos electrónicos y no me cobran nada. Sí, por mandarlos. A no ser que contrate una empresa, ¿verdad? Para hacerlo. Pero lo contrario, pues, bueno, el CRM sí, habría que comprarlo, ¿verdad? Sí, son demasiados correos. Si son, póngale 2,000 correos o una cosa así, se puede utilizar la versión gratis y no hay ningún problema. ¿Ok? Que ya vamos a ver cómo es esa versión gratis. Y cómo es que se hace ese correo. Vamos a ver si lo podemos hacer ahorita. Déjenme ver. Podemos ocupar MailChimp. A ver si tenemos todavía habilitada la cuenta, que teníamos una cuenta ahí habilitada. Vamos a ver, MailChimp.
Sesión. Vaya, me mandaron un código de verificación. A ver. Ah, a ver si llegó o no llegó. Puede ser que sea otro correo que tengo que buscar. Probablemente sea otro lado. No ha caído ningún correo. Vamos a ver otra vez. Lo vemos. Ah, con razón, me tenía que poner aquí. Perdón. Perdón, chicos. No había presionado el botón correcto. Bueno, vamos a ver si ya cayó o no cayó. Ahí está. El código de verificación. Veamos. Y lo colocamos acá para entrar al CRM. Ahí está. Ya tenemos acá. Y aquí podemos hacer un montón de emails bien, pero bien bonitos. A create. Ah, dicho sea de paso, algo bien interesante que tienen los CRM es que se puede hacer su propia landing page. Lo único que el URL es bien largo, ¿verdad? HubSpot tiene esa opción también, crear su propia landing page. Así ya no necesita comprar lo que es un servidor, ya no necesita pues tener esos servicios, ni tampoco necesitaría lo que es un dominio, ¿verdad? Comprar un dominio, porque todo eso se compra. Y perfectamente lo puede hacer desde aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en MailChimp, o en HubSpot, que son dos que tienen esa opción, poder hacer una landing page, es decir, una página de aterrizaje, así como ven aquí en el dibujito, ¿verdad? Que de repente le dicen, mire, métanos su correo y le vamos a mandar el pase de descuento, ¿verdad? ¿Ok? Así que se puede. Se puede crear en los CRM eso. Y usted se ahorra esa plata, ¿verdad? Lo único que sí, en algunos CRM hay que pagar un poquito, ¿verdad? Pero igual sale más barato y más fácil, mil veces más fácil que hacer un sitio web o una landing page en cualquier otro lado, porque aquí ya tienen las plantillas listas, solo simplemente viene usted la arma y ya, se acabó. ¿Ok?
Igual que como vamos a hacer aquí con el diseño del email. Ah, otra cosa que vi por acá. A ver. Regresamos. Es esto, el automation. El automation, es decir, yo puedo dejar planificado mi entrega de correos. Es decir, no necesito estar mandando así los correos uno por uno y que no sé qué. No, usted lo accede a la base de datos, mete los correos a la base de datos o los captura por medio de una landing, como sea. Usted viene y crea marketing automation, es decir, automático los correos electrónicos. Usted coloca MailChimp, es gratuito, sí, tiene una versión gratuita que es muy buena y te permite creo que unos 2,000 correos al día, aprox. HubSpot también tiene una versión gratuita que es muy buena, también te da un montón de opciones gratis, lo que es HubSpot. ActiveCampaign también da opciones gratis, solo que un poquito más restringidito, ¿verdad? Pero sí funciona. Entonces, esto de la automation es una maravilla. Es decir, usted deja programada la secuencia de correos electrónicos, si es que usted quiere dar una secuencia de correos electrónicos, como por ejemplo, cuando se hace una campaña para el carrito abandonado. Es decir, usted tiene un e-commerce, y del e-commerce dejaron abandonado el producto ahí en el carrito. Entonces, perfectamente se puede captar la IP y darle un seguimiento a través de Facebook, una campaña de seguimiento en Facebook, o una campaña de marketing automation, ¿sí? Para aquellas personas que metieron su correo, pero ya no continuaron con la compra. Ahí les recordamos sobre la compra, ¿verdad? En forma automática, ¿ok? Se puede hacer eso. Yo programo los días y las horas cuando quiero que se manden mis correos. De una sola vez. Pero bueno, vamos a ver y lo del correo electrónico, el diseño del email. Tanto HubSpot como Mailchimp tiene pues buenos templates, buenas plantillas. Ok, ahí está. La audiencia, de quién a quién va a ir, ¿verdad? Aquí lo vamos a ir llenando, ¿verdad? En teoría, tendríamos que irlo llenando, ¿verdad? Aquí le ponemos at, es decir, quién lo manda, para, aquí podemos decir quién lo manda. Y aquí podemos armar grupos de correos electrónicos, el grupo A, el grupo B, el grupo C, ¿verdad? Por decir algo, y lo colocamos. Aquí ponemos el objetivo, es decir, el subject, perdón, del correo, cómo quiere que la gente le caiga, y aquí está el contenido. Y vámonos directamente acá. Al contenido. Vamos a quitar esto. Veamos. Vamos a seleccionar esto, porque la opción beta, pues, creo que es pagada. Entonces, nos interesa un poquito más gratis. Más económico. Seleccione un template, una plantilla. Vamos a ver, cuando termine de cargar. Ahí está. Hay algunos templates que sí, pues hay que tener la opción de paga, hay otros que son gratis. Veamos. Básico. Tenemos diferentes templates. Vamos a ver, vender producto. Hay uno. Aquí tenemos make announcement. A ver acá, vender producto. Ok, la maravillosa forma de hacer estas cosas es a través de objetos, es decir, agarro y arrastro. Aquí, por ejemplo, miren, me puedo poner un asistente creativo o simplemente, no, lo voy a hacer yo solito. A ver, presiono el lapicito para editar. Ahí está. A ver, vamos a reemplazar. Oh.
a buscar algo por ahí. Como aquí no hay archivos, pues porque no, esta cuenta solo es una cuenta demo que tenemos para lo que es el curso, pero no tenemos mayor cosa. Y podríamos colocar, veamos, aquí, corporativo. Ahí está, ¿ve? Y aquí venimos. Vamos a editar. Y aquí le ponemos. Bienvenidos al mejor curso de ventas de la historia. Si le quiero cambiar color, selecciono. Y me voy aquí. Es un editor como que si fuera Word, ¿verdad? Vamos a poner otro tipo de color. Ponemos el rojo. ¿Está? Ponemos otra imagen. A ver, replace. Veamos qué otra imagen tenemos por ahí. Solo que esta imagen ya me acordé que es bien grande. Pero bueno, ahí está. Eso tienen que tener mucho, mucho cuidado, chicos. El tamaño de las imágenes. Acordémonos que es correo electrónico. Si el correo pesa demasiado, lo más seguro es que lo categoricen como spam y lo manden, pues, a los correos no deseados. O sea, no tiene que pesar mucho. Es decir, las imágenes tienen que estar optimizadas. ¿Ok? Por ejemplo, esta imagen es demasiado grande y pesa mucho. 1598 píxeles por 903 píxeles. Es decir, una imagen grande. ¿Ok? Aquí dice, ¿ves? Esta imagen es muy grande. Y aquí te está diciendo ya, esta imagen es muy grande. Está diciendo que por lo menos esto tiene que ser lo más grande, ¿verdad? Y aún así es grande. ¿Ok? Aunque aquí nos dan pues la opción para resize, para cambiar la imagen. Pero bueno, vamos a ver, continuemos. Acá, lo interesante es que yo vengo y lo puedo cambiar. Uy, espérame. Estoy buscando una opción. Ok, bueno, vamos a ver, sigamos. Aquí yo le puedo cambiar lo que yo quiera, ¿verdad? Uy, ¿qué le pasa a esta cosa? Aquí hay un botón, ¿ves? Donde yo puedo linkear, aquí puedo poner imágenes y me quedaría pues más o menos bonito lo que es mi correo electrónico. ¿Sí? Aquí le puedo cambiar el background, puedo poner una imagen, el color. Quiero que vaya todo blanco, o de repente le puedo poner un color negro. Bueno, no está negro, está un poco raro este color, pero ahí va. Le puedo cambiar todo eso, ¿verdad? Por acá. Esta es una opción nueva, no la había visto antes. El Creative Assistant. Oh, mire. Me dan opciones, ¿ves? Está bonito. ¿Ve? Está interesante, la verdad. Ok. Regresamos. Y esta fue una opción bastante, bastante buena para realizar las campañas de email marketing. Lo que es el MailChimp o HubSpot. También HubSpot es bueno. ¿Ok? Bueno, y aquí ya podemos nosotros empezar a travesear y que nos quede bonito, ¿verdad? Es algo muy importante es que tenemos que meter la base de datos antes, ¿sí? Porque si no, ¿a quién se las vamos a mandar?
Es un dato muy importante. Pueden hacer, como les dije, grupos de bases de datos. De repente yo puedo tener una campaña con 3 landing y las landing las puedo crear aquí perfectamente. No necesito pues un programador ni nada, sino que aquí puedo crear mis propias landing y mi campaña. Aparte de eso, pues puedo optimizar y puedo hacer de que dependiendo de la landing que ocupe, así va a ser los tipos de correos que me lleguen, a qué grupo de correos me van a llegar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No sé si quedó todo confuso. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Hola, hola. Chicos, chicos. ¿No hay preguntas? Bueno. Todo bien, gracias, Iván. Vamos a ver, sigamos hablando un poquito del email marketing. Yo sé, chicos, que esta parte del curso quizás es un poco aburridón, pero es importante. Ya se va a poner emocionante, les digo. Se va a poner emocionante. Porque vamos a empezar a hacer ya lo que son la próxima semana, creo yo, si no me equivoco, ya empezamos la parte digital. Dice, vamos a ver, ¿es necesario conocer más para la práctica? Bueno, eso sí, tiene razón. Porque estamos ahorita poniendo nada más la base teórica. Dice, me gusta, pero es como un poquito de tedioso para mi jefe. Ok. Sí, es que la verdad que como es información, es un poco tedioso, ¿verdad? Pero vamos a la parte práctica. La próxima semana, si no me equivoco, me falla el cálculo, vamos a empezar ya la parte práctica, es decir, vamos a diseñar nuestro producto aplicando lo que hemos visto, y luego pues, vamos a diseñar la campaña de marketing digital. Exacto, son detalles que tenemos que aprender. Sí, porque de repente ustedes le dicen, y usted ya hiciste una campaña de marketing automation. Y uno se queda, ¿qué es eso, verdad? Marketing automation, pues obviamente es una secuencia de correos electrónicos hecha en automático. Sí, que puede ser parte de un retargeting. ¿Qué es retargeting? Una pregunta. Ok. La campaña de marketing digital se puede dividir en dos. Básicamente, la mayoría se divide en dos. Se pueden dividir en más, pero digamos que las básicas se dividen en dos. A menos que sea una campaña muy grande de marketing digital, pueden tener varias fases. Pero la mayoría son dos. La primera es la parte de la obtención de los leads o los prospectos. Y la segunda es el seguimiento. El seguimiento se le llama retargeting o remarketing. De las dos maneras se puede llamar, un retargeting o un remarketing. Es decir, son aquellas personas que de alguna manera tuvieron interacción, ya sea con mi landing, con mi página web, metieron los datos, etc. Entonces, a esa gente que de alguna manera se interesó, pero no se concretó nada, le hacemos un retargeting o un remarketing, es decir, un seguimiento. Y para eso pueden funcionar las campañas de marketing automation. Es decir, de repente un cliente vino y metió su contacto en el formulario, perdón, metió sus datos en formulario de contacto, ¡pum! Vino el CRM como este que acabamos de ver, que es el MailChimp, lo captó y luego empieza la secuencia de correos electrónicos en automático. ¿Sí? Es decir, usted no hace mayor cosa, ya lo hizo, ya programó los correos, ya puso la información y todo se hace en automático. Lo mismo para las campañas de retargeting de Facebook. La gente se metió a mi landing page, metió sus datos, automáticamente Facebook los capta. ¿Y qué es lo que hace? Le podemos hacer una campaña de retargeting. ¿Ok? Hay varias maneras. Entonces sí es importante manejar esta información. ¿Sí? Tanto lo del SEO, lo que es el marketing, ¿cómo se llama? Email marketing. Son cosas muy importantes que de hecho el email marketing es parte de una campaña de marketing digital. Es más, hasta se pueden lanzar solo campañas de email marketing. Es decir, de repente tenemos la base de datos, ahí, ¿verdad? Que ha ido creciendo, y decimos, ok, pues vamos a lanzar una promoción solo para aquellos que están en la base de datos. Y lanzamos la promoción. ¿Sí? Hay mucha gente que trabaja de esa manera. ¿Sí? Porque ya hicieron un trabajo previo, ya captaron los datos. Ahora vamos a investigar qué tipo de cliente es. Por ejemplo, de repente yo tengo 10,000 en mi base de datos, 10,000 personas, 10,000 correos. Yo mando
mi email a las 10.000 personas y aquellas que le dan clic, yo las puedo categorizar en otro grupo aparte. Y eso se puede hacer perfectamente en el CRM, en MailChimp, en HubSpot, por decir algo. Entonces las puedo categorizar en un grupo aparte. Aquellas que les interesó ese producto. Entonces, si les interesó ese producto, es por algo. Entonces, les puedo ofrecer una oferta de ese producto en otro correo electrónico. Y así puedo ir utilizando campañas de email marketing. Bueno, chicos, llegamos al final de la clase. Si no hay preguntas. ¿Hay o no hay preguntas? Hablen ahora que hayan para siempre. Todo claro como el chocolate. Como el agua. Hola, hola. Vamos bien, claro. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, chicos, llegamos entonces hasta aquí. Llegamos al final. Nos vemos el día de mañana, donde vamos a terminar de ver este tema del email marketing y pues continuamos, ¿verdad? Así es, muchas bendiciones.